¡Un saludo! ¡Hociquito! Quita la rutita, cena. ¿Qué? Quita la rutita. Ay, yo estoy con las justas. Un poquito más y ya. Arrecho. ¿Qué tal? Bravo, ñaño. Está macho esta noche. Puta. Sin la neblina. Se ve más alto. Oye, bruto. Estamos aquí en la carrera 2016, perros. Hay que rebasar las grabaciones. 2016, perros. Oye, pero no me quejo de los daños, ¿no? No. Que hemos venido acá. No. O sea, buenos daños. Buenos. Bien. Siempre nos desconectamos y terminamos partiendo el sitio. Lelo. Otra vez, aquí contando, otra vez, estamos sonando. Este es el dúo dinámico, mira este ritmo como está flotando. Todas las rimas son asesinas, por eso la gente de aquí no opina. Toda la gente está demente en esta carpa, estamos conscientes de que el ritmo está aumentando. Los beats están acelerando, mira cómo el tempo va fluyendo y está elevando. Los vientos ya nos determinan, no estamos aguantando. Toda la rima está... ¿Puedes moverle? Tranquilo. No me muevo. Venga, Lonely. ¿Qué tal, Pablita? ¿Qué? ¿Qué tal? Bien. Increíble. Sí, hermoso. Sales. Venga, no te vas. Vaya, Vidal, vaya. Bien.
¡Ya voy! Fernando. Los hijos del Taita. ¿Qué ve? ¿Qué dice, bro? ¿Cuánto cuarto ahí? A la izquierda, a la derecha, mijo. Flipando un domingo, mediodía. Ando de los pedazos a tope. Estamos aquí viendo el portal de la tercera dimensión. Empezando la arista. Viendo a empezar la segunda parte de la arista. ¿Qué andas hecho el temático? O sea, ¿ahí andas? Loco. Loco, cuando te convienes, Larry. Siempre me ha gustado hacer la lista. Porque ya se van por ahí. Si yo fuera primero, fuera solo por la lista. Mi estilo es purista, loco. La vieja enojada porque no tiene estilo. La cumbre de Carmelo. La urna que guarda los tesoros. Todavía hay escritos de mi hijo manuscrito. ¿Voló? Belleza. ¿Qué dice usted, profesor? La historia. La historia del climbing. La cumbre del Carmelito y se nos espera esta aristita, belleza. Llegada a las 12:20 PM. Mediodía, o sea. ¿Qué año dice? Condiciones atmosféricas pésimas. Libro de cumbres.
No hay palabras para describir tanta belleza. La vela nos espera ya, Isito. ¡De lujo! Vamos llegando a la cumbre de la vela. Vimos por toda la vista. ¿Qué tal, profesor? ¿Todo fácil? Acabamos de salir del collado, allá ya está la lagunita. Y esta es la cumbre de la velita. ¡Qué mala, pipadera! ¿Cómo está, amigo profesor? Estamos escalando toda esa arista hasta la vela. Las panas, justo cruzando el brazo cebra y allá un montón de panas más, todos flipando en arista. Sí, ya, jala nomás. Saliendo en un largo complicado. ¿Cómo se siente, profesor? ¿Bien? Unas palabras. La viejita dando el pegazo de los dioses. El obispo ahí, mis compañeros ahí. Cumbre del obispo y ahí, a dos cumbres de donde estamos. Ya están los otros panas. Ya no nos falta nada, este Pikachu y el obispo que está arriba. Ahí nada más está la ruta normal. Mucha belleza, gracias del Tarcito por todo. Estoy aquí en el altarcito viendo este majestuoso arco iris y con unas viejas que no quieren continuar. Las ganas están, pero es el miedo que tiene la vieja. Ya no es culpa, uno tiene las ganas. Positive vibration. Me estoy yendo ya. Este lugar es increíble. ¿Y el otro? Aquí está. Ahí. Listo. Vaya.